autoridades, profesionales del mundo de la ciberseguridad, asistentes, muy buenos días y bienvenidos. Bienvenidos a este tercer encuentro del Esquema Nacional de Seguridad organizado por el Centro Criptológico Nacional y que se celebra bajo el título Prevención Proactiva, Cumplimiento y Vigilancia. Es una cuestión de madurez. Hoy en día no me puedo permitir ir constantemente detrás de la amenaza porque me tiene a su libre albedrío. Eso es un lujo que no me lo puedo permitir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues intentar adelantarnos al problema. Por eso hablamos de prevención y tiene que ser proactiva porque me permite dimensionarme antes de que la amenaza intente materializarse. Con lo cual, ¿cómo puedo conseguir una prevención proactiva? Pues en base a dos cosas. En conocer mi superficie de exposición y tener lo que es un cumplimiento adecuado a mis capacidades. Eso es prevención proactiva, es decir, cumplimiento y vigilancia. Un sistema ordenado donde implemento medidas de seguridad que me puede permitir y una constante monitorización y vigilancia de mi superficie de exposición. Con ambas cosas, que es lo que tengo. Por un lado, tengo que me conozco, sé cuáles son mis vulnerabilidades, mis deficiencias de configuración, detecto las malas prácticas de las personas, conozco la amenaza, tácticas, técnicas y procedimientos, sé cuáles son los vectores de ataque, sé cuáles son las tendencias, es decir, tengo todo el contexto que a priori me permite tomar una decisión. ¿En base a qué? ¿A por dónde va a intentar una potencial amenaza materializarse? Si yo puedo hacer esas perspectivas, ¿qué es lo que hago? Me preparo para defenderme, mitigo, antes de, con lo cual dejo de ser reactivo para ser proactivo. Hola, muy buenos días. Buenos días, soy Ángeles Blanco y les doy hoy la bienvenida a esta tercera edición del encuentro del ENS que tenemos el privilegio de verdad, de celebrar un año más desde este magnífico patio porticado, precioso patio porticado, de la sede en Madrid de la Federación Española de Municipios y Provincias. Una sede, créanme yo, que la puedo disfrutar y que puedo estar aquí en persona y la puedo ver, una sede con muchísimo encanto y con 4 siglos de historia. Para que se hagan una idea de la belleza de este edificio en el que nos encontramos durante esta mañana, fue una antigua casa-palacio durante el último tercio del siglo XVI y en el año 1987 fue restaurada y acondicionada para su actual uso institucional, siendo inaugurada posteriormente un año después, en 1988. De verdad les digo, créanme, que es un privilegio, un verdadero privilegio acompañarles durante esta mañana y acompañarles durante toda esta jornada desde este lugar, desde este edificio. Bueno, como les decía, estamos hoy todos aquí reunidos de nuevo para celebrar este evento a puerta cerrada. Eso sí, ya queda menos para que nos volvamos a encontrar todos. Ya estamos ahí a las puertas de que podamos reunirnos de nuevo. Pero mientras tanto lo vamos a hacer con retransmisión en streaming de todas las actividades y de las ponencias que van a tener lugar aquí a lo largo de esta jornada, cuya inauguración preside hoy la secretaria de Estado directora del CNI, doña Paz Esteban, junto al secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, que también se encuentra aquí con nosotros en primera fila, don Carlos Daniel Casares Díaz. Bueno, a continuación, sin más dilación, no me enrollo más, tiene la palabra, por favor, el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, don Carlos Daniel Casares Díaz. Cuando quiera, adelante, le escuchamos. Buenos días a todas, a todos los que nos estáis siguiendo vía streaming, cerca de 1.000 personas, funcionarios de diferentes administraciones públicas, de la AGE, de las comunidades autónomas, también de los ayuntamientos.
Y buenos días, querida secretaria de Estado del CNI, Paz Esteban. Ya sabes, estás en tu casa y trasladarte, quiero que mis primeras palabras sean estas, el agradecimiento. El agradecimiento por contar con nosotros, por contar con la FEN y sobre todo por contar con los gobiernos locales de nuestro país en esa colaboración que es fundamental. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Hoy acogemos, como bien decía Ángeles, gracias también, en nuestra sede de la FEN, este tercer encuentro del Esquema Nacional de Seguridad por segundo año consecutivo. Y como el anterior, pues estamos encantados de ofreceros nuestras instalaciones. Efectivamente, estamos hablando de un patio que ya tiene unos cuantos siglos, finales del siglo XVI, un patio de finales del siglo XVI con un tono renacentista. Por lo tanto, pues estamos más que satisfechos, ¿no?, por celebrar este acto aquí. Las administraciones locales, los ayuntamientos, básicamente, están avanzando a una gran velocidad hacia la digitalización plena y también hacia la prestación de los servicios a los ciudadanos a través de los canales telemáticos. Los ayuntamientos son la administración más cercana, la que está en primera línea solucionando los problemas de la ciudadanía. En esta nueva realidad en la que los canales digitales están adquiriendo gran relevancia, es necesario que se ofrezcan tanto presencial como virtualmente la mayor y la mejor calidad de los servicios que, en definitiva, venimos prestando a los vecinos y a las vecinas. La apuesta por la digitalización de las administraciones públicas queda patente en la definición del Plan España Digital 2025. En él, la administración electrónica es uno de los ejes más representativos que debe servir como política relevante para la recuperación económica. La crisis sanitaria del COVID, todavía estamos dentro, y que estamos sufriendo desde hace casi 16 meses, ha obligado a revolucionar la forma de trabajar y también de relacionarse con los ciudadanos. El periodo más duro del confinamiento aceleró de una manera exponencial procesos de teletrabajo y también de apertura de canales digitales para los ciudadanos. Se ha hecho una labor encomiable, la quiero poner en valor, se respondió a las necesidades de los vecinos con gran esfuerzo personal y también presupuestario y se minimizó el impacto de la pandemia, siendo los ayuntamientos la administración cercana que ofrecía soluciones inmediatas a circunstancias desconocidas y también temidas por todos. Nuestros gobiernos locales han estado a la altura de tan extrema situación y en este momento quiero agradecerte, Paz, querida secretaria de Estado, como decía al principio de mis palabras, la colaboración, esa atención permanente que desde el Centro Criptológico Nacional, desde el CCN, nos habéis prestado durante la pandemia para que las entidades locales pudieran trabajar con seguridad. No obstante, la implantación acelerada de los procesos de digitalización ha supuesto en muchos casos no dedicar los recursos necesarios a la seguridad, seguridad en los accesos a las herramientas digitales y también en la protección de los datos y las infraestructuras y en la formación en la seguridad para los empleados públicos que tenían que teletrabajar. No todo ha ido sobre ruedas. Estamos viendo cómo se suceden con mayor frecuencia cada vez ataques cibernéticos contra empresas y también contra administraciones públicas, incluyendo evidentemente a los ayuntamientos, a las diputaciones provinciales, a los cabildos, a los consejos insulares. Y por tanto, tenemos que estar alerta, tenemos que estar vigilantes ante esta nueva realidad en la que la prevención y también la agilidad de reacción son valores fundamentales. Para ello es muy necesario, sobre todo para la FEM, para la Federación Española de Municipios y Provincias, que sigamos colaborando como lo venimos haciendo a través de ese convenio que firmamos por primera vez el 18 de noviembre del 2008, ha pasado ya 13 años aproximadamente, ¿no?, y que ha sido actualizado, y lo recordábamos antes, ¿verdad, Paz?, precisamente hoy hace un año, el 24 de junio del 2020. Y este convenio sirve para muchas cosas. Estamos elaborando documentos para ayudar a los gobiernos locales en el cumplimiento normativo en materia de seguridad. Los más importantes son las guías sobre el Esquema Nacional de Seguridad, difundiendo también las alertas de seguridad entre las entidades locales, promocionando la incorporación de datos por parte de las administraciones locales en el Informe Nacional del Estado de Seguridad,
difundiendo los planes de formación diseñados por el CCN para las administraciones públicas en su conjunto y diseñando conjuntamente acciones de formación en materia de ciberseguridad para todos los ayuntamientos. En resumen, queremos en la FEN estar de la mano del Centro Criptológico Nacional, acercando las novedades que se producen en materia de seguridad a la administración local. Para nosotros esto es muy importante. El más reciente ejemplo de colaboración es la hoja de ruta para la ciberseguridad de las administraciones locales, que pretende impulsar las actividades necesarias para garantizar la protección de las capacidades tecnológicas, la información tratada y también los servicios prestados. Se han programado 3 acciones formativas, cada una de ellas dirigida a diferentes responsables implicados en la gestión de la ciberseguridad de las entidades locales. La primera actuación se dirigió a los técnicos responsables de la adecuación en el Encuentro Nacional de Seguridad. La segunda actuación se dirigió a los responsables de seguridad de la entidad local y la tercera, que se va a celebrar dentro de unos días, el próximo 30 de junio, es una sesión de formación dirigida a cargos electos y alta dirección con intención de concienciar sobre la ciberseguridad. Como pueden ver, se trata de una actuación integral que pretende formar y concienciar a todos los perfiles de los gobiernos locales. Con vosotros participamos de forma conjunta en diferentes foros, como es el Comité Sectorial de Administración Electrónica y también, y lo quiero destacar, en el Grupo de Trabajo Interadministrativo que recibe el nombre de GT Seguridad. El objetivo de este grupo de trabajo es promocionar normas y también instrumentos que puedan facilitar la implementación del Esquema Nacional de Seguridad entre las administraciones públicas. La colaboración entre la FEN y el Centro Criptológico Nacional es amplia, es intensa, y en este año, en el que cumplimos 40 años de vida, 40 años de historia, queríamos hacer un reconocimiento a esta colaboración tan fluida y productiva. Han sido muchos los cambios sufridos por nuestros gobiernos locales desde que la FEN nació, fijaros, aquel 14 de junio del año 1981. Hace unos días tan solo, aquí en este mismo lugar, celebrábamos nuestro cumpleaños con muchos alcaldes, con muchas alcaldesas, concejales y concejalas de nuestro país. Bien, todos propiciados por las propias demandas de la ciudadanía y también por el impulso que todos los representantes locales pues han imprimido en todos estos años en acción local, en acción de gobierno, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los cabildos y consells, que son las entidades locales que representamos en la Federación Española de Municipios y Provincias. En estas 4 décadas, la administración local ha evolucionado extraordinariamente. De aquellas épocas en las que se demandaban a los que todavía eran gobiernos civiles, pues se demandaban las escuelas, los parques, las vías públicas, el transporte, hemos pasado a encontrarnos con unos ayuntamientos a la vanguardia de la innovación, en el desarrollo tecnológico, en el emprendimiento digital y en la realidad que vivimos de iniciar el camino de la recuperación de nuestro país en estos momentos. Y por eso quiero ponerlo en valor, quiero poner en valor el papel que hemos desarrollado desde la FEN, desde los ayuntamientos, al estar en primera línea de fuego en esta crisis tan dura, tan difícil, de la crisis sanitaria del COVID-19. Y tenemos el compromiso de seguir avanzando para construir, evidentemente, comunidades más prósperas, más avanzadas y más cohesionadas. La colaboración entre el CCN y la FEN es amplia, es fructífera, pero sobre todo es cercana y también de plena confianza. Y hoy queremos decir y reconocer que ante cualquier problema o necesidad detectada desde la Federación Española de Municipios y Provincias y que afecta a los gobiernos locales, el CCN siempre ha respondido con inmediatez para solucionarlo, especialmente la prevención y solución de los ataques cibernéticos. Por eso, me gustaría, Paz, querida Paz, Secretaría de Estado, que trasladaras este agradecimiento a toda tu organización y en la medida en que podemos aprovechar hoy tu presencia y la de tus colaboradores, a los que también quiero trasladarles nuestro agradecimiento, queremos hacer entrega de un detalle conmemorativo en el 40 aniversario de la FEN a la institución que tú diriges, el CNI-CCN, y a
los dos profesionales que colaboran habitualmente con la FEN, a quienes agradezco, quiero agradecer especialmente su interlocución constante con esta casa y con mi equipo, así como vuestra disponibilidad permanente para asistirnos en la solución de cualquier problema que trasladamos con mucha frecuencia. Por lo tanto, quiero agradeceros, Javier Candau y Pablo López, ese apoyo, esa colaboración que nos venís prestando con frecuencia. Y quiero hacer entrega, José Luis, a la Secretaría de Estado de este detalle de la Federación Española de Municipios y Provincias. Javier Candau, por favor. Muchas gracias, Javier, por todo el apoyo. Y Pablo López, gracias también. Muchas gracias, por lo tanto, insisto, reitero nuestro agradecimiento, seguimos, ahí estamos, a vuestra disposición. Todo nuestro cariño para vosotros. Y tras la entrega de este reconocimiento, tiene la palabra ahora la secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia y del Centro Criptológico Nacional, doña Paz Esteban. Secretario General de la Federación Española de Municipios y Provincias, querido amigo Carlos. Ponentes, asistentes presenciales y virtuales, muy buenos días a todos. Es un privilegio compartir con vosotros esta sesión inaugural del tercer encuentro del Esquema Nacional de Seguridad. En momentos como este es cuando me siento especialmente orgullosa de que mi condición de directora del Centro Nacional de Inteligencia lleve aparejado el hecho de ser también la directora del Centro Criptológico Nacional. Y por eso quiero comenzar mi intervención agradeciendo el reconocimiento institucional, Carlos, que nos has otorgado desde la Federación Española de Municipios y Provincias al CNI y al CCN por la colaboración que mantenemos con vosotros. Y también, en su nombre, el premio individual otorgado a dos destacados miembros del Centro Criptológico Nacional, como son Javier y Pablo, con una trayectoria y una profesionalidad contrastadas al servicio de la ciberseguridad, que es la materia que hoy nos trae aquí. Para nosotros, que estamos acostumbrados a trabajar de manera discreta y callada, los reconocimientos como los que hoy tenemos el honor de recibir tienen un enorme valor. Primero, por lo que representan estos premios y por lo mucho que apreciamos a quien nos los concede hoy. Carlos, muchas gracias. Y segundo, porque al recibirlos tenemos la oportunidad de confesar públicamente, y todos sabéis que nosotros somos muy parcos en palabras, que desarrollamos un trabajo que merece la pena, un trabajo que nos gusta y en el que creemos. La fecha en la que recibimos este reconocimiento lo hace aún más especial. Hoy, como decía el secretario general de la FEMP, se cumple un año de la renovación de nuestro convenio de colaboración y también se celebra ese 40 aniversario de la Constitución de la Federación. Además, estos premios llegan en el marco del tercer encuentro del Esquema Nacional de Seguridad que tenemos la suerte de celebrar nuevamente en estas magníficas instalaciones en el Madrid de los Austrias, que también nos habéis descrito el secretario general y nuestra relatora Ángeles. Por todo ello, quiero reiterar nuestro agradecimiento y nuestro compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad digital de las entidades locales en España, las que consideramos sin ningún género de dudas como un elemento clave en la vertebración de la estructura del Estado.
Hace un año el COVID nos hizo reunirnos de manera virtual, al igual que lo hacemos hoy, pero afortunadamente, como todos reconocemos, la pandemia parece estar remitiendo y en este nuevo comienzo lleno de esperanza tenemos el deseo de recuperar la presencialidad en futuros eventos. La realidad nos enseña que no hay crisis que no ofrezca una oportunidad. En este caso, la pandemia nos ha mostrado que puede mantenerse la esencia de nuestras jornadas en un entorno virtual. De hecho, en estos momentos, el secretario general nos lo recordaba, hay aproximadamente 1.000 personas conectadas siguiendo la inauguración de este encuentro. Un encuentro en el que tenemos el propósito de compartir experiencias, conocimientos y recomendaciones para mejorar nuestros niveles de confianza y seguridad en un contexto tan cambiante y tan dinámico como es el ciberespacio. Este intercambio de información entre los actores con competencia en la materia es fundamental para fortalecer la ciberseguridad nacional y, lo más importante, para consolidar nuestra comunidad. Con la celebración de este tercer encuentro del ESN, queremos promover la cooperación entre organismos, algo que a todos nos parece fundamental. Y es que hoy más que nunca la colaboración en ciberseguridad se ha vuelto imprescindible. Las dimensiones del reto al que nos enfrentamos nos exigen trabajar conjuntos, coordinados y cohesionados. Todos estamos siendo testigos de la proliferación de ataques realizados por actores con mayores capacidades técnicas y operativas. En estas circunstancias, la única respuesta eficaz a agresiones cada vez más sofisticadas, más complejas y más persistentes se basa en la prevención constante, para lo cual la colaboración, insisto una vez más, es fundamental. Esta prevención, que debe tener un carácter proactivo, a eso responde el título de este encuentro, implica que tenemos que realizar un esfuerzo permanente para reducir nuestras vulnerabilidades, incorporando las últimas tendencias en ciberseguridad, manteniéndonos siempre vigilantes, estableciendo programas de formación y de sensibilización, realizando auditorías constantes en los sistemas de información e intensificando nuestros esfuerzos para reducir la superficie de exposición frente a los ataques. Anticiparnos es el objetivo a alcanzar y por ello necesitamos desarrollar las estrategias adecuadas para incrementar los umbrales de seguridad y reforzar nuestra protección ante las ciberamenazas, pero no solo mediante la mejora de las tecnologías disponibles y la implementación de modelos de gestión más eficiente y automatizada, sino también, y quiero subrayarlo, mediante la adopción de marcos regulatorios actualizados. Esta actualización está contemplada en el paquete de medidas urgentes en materia de ciberseguridad acordado por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, el ya conocido como plan de choque. La tramitación y aprobación de una norma reglamentaria que sustituya el Real Decreto 3/2010 que regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica nos permitirá adaptar ese planteamiento común de principios básicos, requisitos mínimos, medidas de protección y mecanismos de conformidad y vigilancia al contexto normativo, social y tecnológico en el que vivimos. Queda mucho camino por recorrer, pero lo cierto es que ya hemos andado un buen trecho. En el proceso de transformación digital en el que todos estamos inmersos, hemos dado pasos importantes. Se ha avanzado en la implantación de nuevas tecnologías más seguras y en el desarrollo del marco regulador del sector público. Se dispone de un mayor nivel de experiencia acumulada, así como de un conjunto de guías de aplicación y de servicios de apoyo. Con los pasos que hemos ido dando y con los que vendrán, estoy convencida de que el Esquema Nacional de Seguridad se consolidará como el instrumento esencial para la administración digital, para que la administración digital sea más robusta y más confiable. Antes de finalizar, quiero dar nuevamente las gracias a la Federación Española de Municipios y Provincias por su ayuda para la organización de este encuentro. Y, por supuesto, extender también ese agradecimiento a todas las empresas que un año más nos han brindado su apoyo para poder celebrar este evento, como muestra de esa cooperación público-privada tan necesaria. Solo me queda recordaros el compromiso del Centro Criptológico que está y estará a vuestra disposición para ayudaros a mejorar la seguridad
de vuestros organismos con el fin de lograr que el ciberespacio, que cada vez vemos que está ocupando un lugar más importante en nuestras vidas a todos los niveles, sea más seguro. Y termino ya, pero permitidme hacerlo citando al tan conocido empresario Henry Ford, que decía lo siguiente: unirse es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. Si así lo hacemos, si trabajamos juntos, tendremos el éxito garantizado en esta empresa común que se llama ciberseguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, secretaria de Estado, directora. Y enhorabuena, enhorabuena por ese reconocimiento, enhorabuena también al resto de las personas que han obtenido este reconocimiento esta mañana. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, gracias, de verdad, gracias también al secretario general de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, por sus palabras y, como decía en un principio, por acogernos esta mañana en su casa, en este lugar tan precioso y tan maravilloso ubicado, como decía también la secretaria de Estado directora, en el centro de Madrid, en pleno barrio de los Austrias, un sitio con solera, con historia. Gracias, gracias de verdad. Bueno, pues con esta intervención de la secretaria de Estado directora, concluye ya esta sesión inaugural y comenzamos ahora con el primer bloque de ponencias. La transformación digital mueve la nueva economía y está gobernada por cuatro grandes fuerzas: las personas, la presión regulatoria, las tecnologías de la información y las infraestructuras conectadas. Estas cuatro fuerzas plantean constantes amenazas. SIA, la empresa de ciberseguridad del Grupo Indra, con más de 30 años de historia, líder en el mercado y con presencia en más de 40 países, tiene como misión proteger los negocios digitales proporcionando respuestas ante estas amenazas, asegurando el cumplimiento regulatorio con especialistas técnicos y legales, fomentando la concienciación en los equipos, pues las personas son la primera línea de defensa ante un ciberataque, preparando planes de continuidad de negocio con las mejores prácticas, definiendo robustas arquitecturas de seguridad, detectando y respondiendo ante amenazas con centros de ciberdefensa en Madrid, México y Bogotá, implementando planes de seguridad, gestionando la identidad digital con soluciones de múltiple factor de autenticación, aprovechando tecnologías de identificación y el uso de elementos biométricos para impulsar estrategias de digital onboarding, securizando los procesos de firma digital, gestionando el riesgo digital de manera alineada con la estrategia de negocio y controlando el riesgo de fraude. Nuestra visión de la ciberseguridad va más allá en el alcance y en la forma de proporcionar soluciones. Somos SIA, Beyond Cybersecurity.